Manifestantes atacan a pedradas locales de América Televisión, Canal N y Panamericana Televisión. Unos más o menos 20 desconocidos, al parecer manifestantes que se oponen al gobierno de Dina Boluarte, arrojaron piedras contra el local de Canal N y América Televisión. Producto del ataque, todas las ventanas del local terminaron rotas. Trascendió que antes estos vándalos habrían atacado el local de Panamericana. La policía llegó hasta el lugar para resguardar las instalaciones del conocido canal de televisión, aunque los violentistas ya se habían retirado. El ataque contra la sede de Canal N y América TV se produce en medio de las protestas en el país por manifestantes que rechazan el gobierno de Dina Boluarte, la labor del Congreso de la República y exigen nuevas elecciones generales. Este ataque se produce cuando el país vive una crisis política a raíz de la vacancia de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte. En Arequipa, vándalos prendieron fuego a la planta de leche Gloria. En tanto, en Chincheros, Apurímac, un enfrentamiento ocasionó la muerte de un adolescente al ser impactado por un proyectil. En tanto, en Lima también se reportaron manifestaciones que fueron controladas por la policía. Es a la sede Panamericana Televisión en Santa Beatriz. Se reportan ataques a la sede Panamericana Televisión en Santa Beatriz. Así como han dejado los manifestantes, el canal, se han bajado toda la puerta del canal, que está llena de vidrio. Es como han dejado eso. Esto es realmente un atentado. Así como quedó la puerta de Panamericana Televisión. Mira las lunas. Estos señores. Buenas noches. Muchachos. Y esto fue transmitido en vivo en tiempo real por una cuenta de TikTok, donde además estos vándalos, esos delincuentes decían: no hay seguridad, no hay seguridad. Trae gasolina, traigan gasolina. Y esto fue transmitido en vivo en tiempo real por una cuenta de TikTok, donde además estos vándalos, esos delincuentes decían: no hay seguridad. Perfect.